muchas veces lo pienso. Y eso, el destino es el destino que tiene cada uno. Y mi destino ha sido este. Bueno, la noticia, pues, hombre, ha caído como un jarro de agua fría. Y ya yo he estado en contacto con José Miguel Ayllón para poner en marcha el recurso, recurrir. Y ahí estamos, han recurrido y estamos a la espera a ver qué es lo que decide. Según cuando se citaron en los juzgados, pues ahí hubo algunos que no se presentaron, no aparecieron, no sé quiénes son, pero si son de la familia o son de amigos, son del entorno del Gata, pues aquí estamos viendo que la gasolinera está a 100, a 200 metros de tu casa, o sea que lo tenía todo controlado. Yo no pierdo la esperanza, nunca he perdido la esperanza, y yo voy a seguir tanto en la investigación como en la no prescripción. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir Buitrago? Deja mucho que desear, porque ese tenía que haber hecho sus cosas en su momento, como juez, como abogado, que ahora no sé si está de abogado en un bufete. Yo creo que en su momento lo hizo mal. Pero tanto es como los inspectores que intervino y comisarios, que más, ya peor no se puede ser, imposible, es responsabilidad de ninguno. Además, se tiran la pelota unos a otros. Ahí ninguno está hecho responsable, pues, y reconoce, pues lo habemos hecho más, esto se tiene que haber hecho mejor. Lo único que me arrepiento es que no haber hecho que el tema de Juan no se haya hecho, no sé, que haya quedado a esta fecha y no haya culpable y no se haya condenado.